siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. ¿Escándalo? De la Sonora Margarita. En esta historia me suena. Escándalo. De la Sonora Margarita. Me suena, lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un gran invitado en la casa a mi lado, Paco Luna. ¿Cómo estás, mi Paco? Muy bien, y tú, nene, gracias por tenerme aquí en esta historia. Me suena, estoy muy contento de estar aquí. Como debe de ser, bienvenido, mi Paco. El día de hoy te queremos preguntar, ¿qué significa la música para ti, Paco? La música significa compañía, significa felicidad y significa ritmo. Ok, el ritmo, porque la vida es ritmo, me suena, lovers, desde el corazón hasta todo lo que hacemos nos acompaña en cada momento. Mi queridísimo Paco, ¿cuál es tu tipo de música favorita? Ay, tengo que decirlo, me fascina el reggaetón y el pop. ¿Eres reggaetonero? Soy reggaetonero, sí. Santo Dios, me suena, lovers. A ver, ¿cuál es tu canción favorita de reggaetón? Yonagini, Bad Bunny, por siempre. O sea, ¿eres fan de Bad Bunny? Soy fan del señor Bad Bunny, así es, no puedo ir a su concierto, pero sí soy fan. Nos gusta Bad Bunny, me suena, lovers. Pues, así es. Para mí que es muy fan, pero no quiso pagar el boleto de Bad Bunny. Miren, no tenía, no tenía. Así en, te habías colado entre las cloacas. Sí, ¿no? Hubiera salido así de las cloacas para verlo. Como debe de ser. Oye, mi Paco, ¿cómo sientes tú que la música ayuda a la vida de las personas? Como lo dije, siento que con compañía, siento que la música está en las etapas más fuertes de las personas, al menos conmigo. Yo me siento bien, pongo una canción, me siento mal, pongo otra. Entonces, haciéndoles compañía, así. ¿Como una nueva generación alguna vez has dado serenata? ¿O le has dedicado una canción a alguien? No. No, ¿no? Todavía no, no. ¿No lo has hecho? No, no ha llegado a la persona. Me suena, ¿por qué? Ah, no ha llegado a la persona. No, ah, no te creas, le llevé mariachi a mi hermana porque se fue a vivir a Estados Unidos y vino este año de vacaciones y le traje mariachi al aeropuerto. Ah, qué bonito, me suena, sí. ¿Cantaste tú? No, no canté. No, no, no. Se las debo. Yo creo que sí, él tiene su lado romántico, pero no lo ha querido sacar, ¿no, mi Paco? Así es, todavía no me lo sacan. Lo vas a... Ajá. El rey. No, no es... Pero un día de estos, me suena, lovers. Oye, mi queridísimo Paco, ¿qué vamos a ver en este capítulo de esta historia, me suena? Vamos a ver un... ¿Puedo decir un spoiler? Sí. Sí, vamos a ver una historia de amor no correspondida o tal vez varias. Ándale, me suena, lovers. Así y para es. Que ustedes se queden ahí más con el picor de este capítulo, una niña contrata al amante de su papá. Así es. Va a estar muy interesante, me suena, lovers. No se lo pierdan porque muchos de ustedes se van a identificar con esta gran historia. Seguramente van a aprender algo. Y mi queridísimo Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros, mi hermano. A ustedes por tenerme aquí. Yo también los quiero mucho. Y bueno, nos vemos en la siguiente entrega de esta historia, me suena. Como debe de ser. Cuando dediques una canción, nos avisas para mínimo grabarte, ¿no? Algo, que quede sí, documentado. Que se quede documentado, así es. Me suena, lovers, los queremos y recuerden que la música se vive aquí en Esta Historia Me Suena. Aquí nos vemos.